I've heard of a love that comes once in a lifetime. And I'm pretty sure that you are that love of mine. Cause I'm in a field of dandelions, wishing on everyone that you would be mine. Mine. And I see forever in your eyes. I feel okay when I see you smile. Smile. A cup of coffee for your head. I'll get you up and going out of bed. Don't stay away for too long. Don't go to bed. I'll make a cup of coffee for your head. I'll get you up and going out of bed. Yeah, I don't wanna fall asleep, I don't wanna pass away. I've been thinking of a future cause I'll never see those days. I don't know why this has happened, but I probably deserve it. I try to do my best, but you know that I'm not perfect. I've been praying for forgiveness, you've been praying for my health. When I finally leave this earth, hoping you'll find someone else. Cause yeah, we're still young, there's so much we haven't done. Getting married, start a family, watch your husband with his son. I wish it could be me, but I won't make it off this bed. I hope I go to heaven so I see you once again. My life was kinda short, but I got so many blessings. Happy you were mine, it sucks that it's all in it. So don't stay away for too long. Don't go to bed. I'll make a cup of coffee for your head. Get you up and going out of bed. Don't stay away for too long. Don't go to bed. I'll make a cup of coffee for your head. I'll get you up and going out of bed. Yeah. I'm happy that you're here with me, I'm sorry if I tear up. When me and you were younger, you would always make me tear up.
taking goofy videos. So walking through the park, you would jump into my arms every time you heard a bark. Yeah, cuddle in the sheets, hey, say me sound asleep, hey, sneak through your kitchen at exactly 103. Hey, Sundays went to church, on Mondays watched a movie. Soon you'll be alone, sorry gotta lose me. Oh, don't stay away for too long, don't go to bed. I'll make a cup of coffee for your head. I'll get you up and going out of bed. Don't stay away for too long, don't go to bed. I'll make a cup of coffee for your head. I'll get you up and going out of bed. Yeah. People killing, people dying, children hurting, hear them crying. Can you practice what you preach? Would you turn the other cheek? Father, 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 help us. There's some guidance from above. People got me questioning, where is the love? What's wrong with the world, mama? People living like they ain't got no mamas. Think the whole world's addicted to the drama. Only attracted to things that'll bring you trauma. Overseas, yeah, we're trying to stop terrorism, but we still got terrorists here living. In the USA, the big CIA, Bloods in the Crips and the KKK. If you only have love for your own race, then you only leave space to discriminate. To discriminate only generates hate. When you hate, then you're bound to get irate. Madness is what you demonstrate. That's exactly how anger works and operates. Man, you gotta have love, this'll set us straight. Take control of your mind and meditate. Let your soul gravitate to love, yo. People killing, people dying, children hurting, hear them crying. Can you practice what you preach? Would you turn the other cheek? Father, 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 help us. Send some guidance from above. People got me questioning. The weight of the world on my shoulder. As I get older, people get colder. Most of us only care about the money making. Selfishness got us following the wrong direction. Wrong information always shown by the media. Negative images is the main criteria. Infecting the young minds faster than bacteria. Kids wanna act like what they see in the cinema. Yo, whatever happened to the values of humanity? Whatever happened to the fairness and equality? Instead of spreading love, we're spreading animosity. Lack of understanding lead away from unity. And that's the reason why sometimes I'm feeling under. That's the reason why sometimes I'm feeling down. There's no wonder why sometimes I'm feeling under. Gotta keep my faith until the love is found. People killing, people dying, children hurting, hear them crying. Can you practice what you preach? Would you turn the other cheek? Father, 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 help us. Send some guidance from above. People got me questioning. Buenas, gente citalina, ¿cómo se encuentran? Está Amy aquí relajándose. A ver si encontramos algo. Vale.
Listo. Está Amy por aquí, que ha decidido salir a conducir. Un poquito. ¿Cómo se encuentran, amores de mis amores, reyes de mis reyes? Creo que es por aquí. Creo que es por aquí. Buenas a todos los que están en el chat, así empezamos el stream. Con Amysita conduciendo y yo disfrutando de Amysita conducir. ¿Cómo les va este día de jueves? ¿Jueves, no? Sí, jueves. ¿Cómo les va este precioso día de jueves? Vale, estoy volviendo por donde he venido. Así que por aquí no es. Perdón. Es el que ha estado haciendo Amy, la verdad. Ha hecho un trozo ahí del circuito difícil, pero conduciendo lentito. El problema es que necesitábamos gasolina y me he perdido ahora. Por aquí. Listo. ¡Ay! Era por aquí, ¿no? Creo que sí que era por aquí. No sé, yo no me sitúo. Ah, bueno. Sí, sí, es por aquí, es por aquí. ¿Veis? ¿El ocelote está abierto? Sí. Pues pasamos a arreglar el auto y vamos para allá. De cabeza. Me paro. Hay bastante gente por la ciudad, ¿eh? 263 personas. Así que, pero tampoco parece que haya mucho movimiento. O sea, son 263 personas, pero relajadas. Así que, bien. Ya. Todo bajo control.
Ah, el underground, es verdad. Había Forgotten, que aquí estaba también el underground. Taller Ocelot. Vale. Buenas, caballero. Buenas, señorita. Dígame qué le puedo ayudar. Para reparar el auto. Perfecto. ¿Qué hubo, princesa? ¿Puedo hablar una cosita con usted? Por supuesto. ¿Sabe que estoy hablando con mi amigo grabador que da ese teléfono y me dice que usted puede ayudarme con el seguro médico un poco y con más barato? ¿En qué sentido? ¿A qué se refiere? Pues la verdad no lo sé, él me mandó a preguntar y le vengo a preguntar a usted. ¿Quiere tener el seguro médico más barato? Ah, sí, sí se puede. Pues o sea, yo tengo un sistema inmune demasiado, pero demasiado fuerte, demasiado perfecto, no me enfermo, pero puede, no sé, tal vez me pueda atrapar la mano aquí con una tuerca, con la bujía cuando la saque o algo así. Pero tengo que ir al hospital. Bueno, ahora mismo no contamos con ningún descuento del seguro médico. Pero si eso, puede ser que en el futuro hagamos un convenio con el Ocelot y le salga más barato. Me parece, pero perfecto. Voy a preguntarle a mi jefe para que empiece más ronda eso. Ok. ¿Cómo se llama usted, princesa? Amy Hollow, caballero. Hollow. Uh-huh. Perfecto, yo me llamo Ángel Antonio Oliveira. Un gusto, me presento. Un placer. Voy a decir que Dios me la cuida. Vaya con cuidado. ¿Cuánto le debo, caballero? Sería 250 a la 106, señorita. En el coche, por cierto. Me encanta ese color. Ahí tiene. Muchísimas gracias. Hola, Jimmy. Buenas, venga. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Podemos hablar 5 segundos? Bueno, 5 segundos no, porque no te alcanzo a decir nada. Un minuto. Claro. Bueno, acá está bien, la verdad es un bonito lugar, hay reggaetón, autos, una mesa de billar. Sí. Creo que alguna vez se había hablado con Zach sobre los descuentos, pero yo entiendo que no los den porque darle descuentos de 1500 a todo el mundo que trabaje sería literalmente descontárselas a todo el mundo. Sí, exacto. Pero todavía sigue en pie esto de... Me dijeron que hablara contigo, me dijo, no me acuerdo quién. No fue mi jefatura, pero me dijo que tú eres la que te encargas más que todo ese papeleo, ¿sabes? ¿De qué? De que si... ¿Cómo se dice eso? Te pasamos o les pasamos la lista de los empleados. Ahí sí se hace descuento por... Porque la empresa paga el seguro. Nosotros de lo que nos hemos estado encargando hasta ahora es de revisar quiénes tenían seguro y quiénes no. Sí, que es una cosa horrible. El tema de hacer descuentos, no. No tenemos absolutamente nada. Ahora estamos mirando la idea de hacer convenios. Claro, pero es que si haces un convenio con un taller, ya no vas a hacer convenio con otro, ¿sabes? Porque no tendría sentido. O bueno, a menos que quieras hacer convenios con todos lados para que tengas siempre cosas buenas en todos los lados. No sabría qué decirte, Bea. Yo en tema de los convenios no es que me motive mucho, pero como la gente quiere tener descuentos, lo que sí te digo que la parte de hacer descuentos sería descuento en el seguro médico. No tanto que el jefe pague todo, sino que a los empleados les salga más barato. Ya, pero es que ahí es difícil controlarlo, ¿sabes? Igual lo que te digo.
Ya. Hacerle descuento a los empleados como tal es literalmente bajar el precio del seguro médico en general. Exacto. Que cuando vengan y digan trabajo en el Ocelot, les salga más barato hacerse el seguro médico. Porque si él solo es el jefe el que paga, piensa que mis trabajadores se quedarían sin nada a la hora de hacer el seguro médico. Tendrían que hacerlo Ya, gratis. tengo una idea un poco mejor, ¿sabes? Para que no sea un descuento tan hardcore y ustedes también. Mira, nosotros, o bueno, los abogados, no los dueños, nos van a pasar una lista con cuántas personas tienen, ¿sabes? Ustedes no la van a revisar, nosotros solo le vamos a pasar el número. O sea, si esta empresa tiene 30 personas y así ustedes dicen, bueno, si tienen más de ciertas personas, el descuento es este, y si tienen esto, el descuento es este, pero lo hacen como ustedes estos, pero no dejan como una tarifa fija, sino que se mueve según el número de personas que tengo un local. No sé si me hagan entender. Okay. Digamos, Igualmente. según tenían antes el descuento, digamos, si pagaba la empresa, era más encima de 25 personas, queda como en 1000 algo, ¿sabes? 1600, 1000 algo así. Hacer algo así, ¿sabes? Entonces, más o menos lo que buscaría no sería un convenio, sino una oferta en el seguro médico. Claro, a ver, como tú dices, si se le quita el seguro médico y solo lo paga el jefe, se va a quedar muchos médicos sin ese ingreso extra. Exacto. Entonces, la fácil sería que se hiciera lo que se hacía antes, con más empleados, o sea, entre más empleados más descuento porque va a ir más gente hacia ese seguro, pero se va. Que lo paguen ellos, ¿sabes? Digamos, esta empresa tiene solo 10 personas, entonces el descuento sería no de que quedara 1600, sino que quedara 2000, sería de 500, por así decirlo. A los que tienen más de 25, que queden 1800 o algo así, ¿sabes? Exacto. Los que tienen más. Sería más Y que así. nada que a la hora de venir a hacer el seguro médico digan de qué trabajan y sepan cuánto tienen que pagar. Claro, nosotros le. Señorita, ¿lo podría mover su coche, por favor? Oh, Si no sí. Yo sería muevo el mucho mío, mejor. si quieres. Disculpe. Bueno, Es que... si quieres, para no quitarte más tiempo, puedes hablar eso con ellos y cuadramos una cita con Alice y eso y miramos cómo lo hacemos bien para que nadie pierda, ¿sabes? Perfecto. Igualmente yo miraré el tema de las cuotas y así cuando pueda hablar con los jefes de los comercios me avisan. Ok, sí. O sea, tú hablemos eso, tú nos dices más o menos en cuanto y qué idea se va a aceptar, ¿sabes? Porque la idea es que se. Bueno, que aportemos, porque la idea es que los médicos ganen y los ganen, ¿sabes? Y que no sea tan ajetreado. Y de hecho, de ahí podríamos hacer una jugada para que ustedes como jefatura no tengan que estar siempre revisando, ¿sabes? Igualmente, el tema Mi de revisar idea. seguros médicos tampoco es que a mí me preocupe mucho. No, pero a mí me parece horrible, la verdad. La idea que tengo es que dejen una fecha de corte, por así decirlo. No sé si me entiendas. Sí, más o menos. Claro que, digamos, yo llego, el corte de la empresa es el 25 de todos los meses. Y yo llegué un 18. Entonces, yo pago mi seguro médico normal. Ustedes me lo dejan vencer hasta ese 25. Y se habla con los dueños que le renueven el seguro a los que llegaron nuevos y pagaron, ¿sabes? Así todos tienen el mismo día los seguros y no tienen que andar revisando qué día diferente se le vencen a todos. Sí, hacer que todos los trabajadores tengan el mismo día. Es interesante también. Bueno, son ideas que se me ocurren, pero sí. Podremos cuadrar una cita mejor para eso, ¿sabes? Sí, igualmente ya Para te planear. digo que revisaré eso a ver qué es lo más viable y te cuento. Dale, Amy, muchas gracias por tu tiempo. No hay de qué, gracias a ti, Vega. Dale, cuídate. Ves con cuidado.
Aún con tanto vehículo VIP, sigo pensando que el Jackal es hermoso. La verdad es que sí. Según el número de seguro sería el descuento. Sí, de eso ya había escuchado yo que... sería algo así como... si son 10, 2.000. A partir de 20, 1.500. Pon un ejemplo. Y ya, más de 30, 1.000. Yo había escuchado ya antes el tema ese de hacerles descuento. La cuestión es, ¿hacerles descuento en qué sentido? Porque, o sea, está muy bien que pidan que se les haga un descuento en los seguros médicos, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué iba yo a darte un descuento en mi seguro médico? Esa es una cuestión que me surge. Porque en el convenio se dice, no, mira... en el convenio, pues usted me da descuento y yo le doy combos de comida, ¿no? XD. Pero en esto es como... sí, mire, usted me hace un descuento. Y dices... vale. ¿Y qué quiere que haga con su descuento? Yo dejaría un descuento y ya, sin mirar número de trabajadores. Por la cantidad de seguros que estarías vendiendo. Sí, pero... a ver... no lo veo justo para las tiendas pequeñas. Es que no le acabo de ver el sentido. Entre más compras, más barato te sale. No quiero ser mala, pero están obligadas. No quiero ser mala, pero ya estamos vendiendo los seguros. Claro, es que al fin y al cabo es un trabajo para todos los médicos. Que venga gente a pedir que se le renueve el seguro y tal. Vale. Igualmente, el tema de los descuentos es por el simple hecho de que no es lo mismo que una empresa tenga 10 personas que una empresa tenga 2.000 personas. O sea, está bien que una empresa que tiene más gente pues pague menos, porque realmente... Aún así tendría que ser algo preciso. Porque no puede ser que venga la gente y diga, no, yo tengo descuento y no sea verdad. O que los médicos se pierdan respecto a los descuentos que haya. ¿Pero qué beneficio tiene el SAF? Pues en teoría, o por lo que dice el EZU, más venta de seguros médicos. Pero sigo diciendo que no me parece un beneficio como tal. O sea, es que supuestamente nuestros seguros médicos son ese precio. Y la gente tiene que tener su seguro médico con ese precio. Pedir una bajada es como... ¿qué mierda viene Amy? Buenas noches, jefa. Ah, buenas noches, D'Angelo. ¿Qué? ¿Cómo va la noche? O sea, bien, la verdad, bien. Me tocaron asistir dos cirugías con las cuales tuve que hacer el informe otra vez. Pero, ¿de eso bien? Me alegro. Igualmente veo que hay bastante gente de servicio. Sí, antes la mostré. Después yo me tuve que ir por una hora y cuando volví ya estaban todos. Oh, yeah. Oh, bueno. Hola, Amy. Hola, Amy. Buenas. Mira, te voy a presentar a la nueva alumna del cuerpo médico que postuló y la contacté. Sí, sí, sí. Pero... hola. Buenas, señorita. Ella es la jefa Amy, a.k.a. tu peor pesadilla. Sí, este es el jefe Zack, que como no trabaja ni hace nada, pues me tacha a mí de la mala.
¿Cómo que no trabajo y no hago nada? Pero es un placer conocerla, señorita. Bienvenida al SAF. Muchas gracias. ¿Cómo que no? Yo estoy todo el día acá. Ahí se lo doy. Venga, venga, para acá. A ver. Sí. Es Amy, arruinándome que todo. La sensación del blog. ¿Cómo que arruinándote todo, Amy? Qué desgracia, qué desgracia. Es. Las estatuas siempre están ahí y la gente no las valora. Ahí está. Amy, no yo sé te valoro habla. Por más de que seas una estatua. Me voy a cambiar, no puedo. ¿La qué? La sensación del bloque. Es que madre mía. Al final me van a tachar de verdad de la mala, pero mala. Y voy a acabar cansándome, ¿eh? Es que es terrible que Amy tenga que ser la seria, porque nadie puede ser serio en este universo. Se me ha olvidado comprar comida. Soy estupidísima. ¿Puedo volver el taser? No, vale. Se me ha olvidado comprar comida. Faltó discreción. Pues si piensan que eres la mala, tengo que actuar como la mala. Obvio, pues sí, al final sí. Ah, era para que me entregara. Ay, yo no tengo mi uniforme de incendio. Voy a vaya, sí, sí. El historial mío y para ver si puedo ser voluntario. ¿Lo de voluntario? Sí, cuando quieras. Lo del historial, creo que te atendió Catalina. Ajá. Creo que no lo subió, así que voy a meter la patada en el culo. Pero. Está aburriendo. Acabo de fichar ahora. A ver si me funciona. Entonces, inicio ahorita. Me cambio de ropa. ¿Dónde me cambio? Ok, me prestas la MPX. No. Te digo, no me quiero ir. Por favor. No quiero volver a llorar. Escúchame, ahora dame un segundo. Amy, ¿querés tomarla como voluntaria mientras yo le hago la instrucción a...? Sí, por supuesto. Perfecto, te dejo con Amy. Igual después estás haciendo conmigo para que vamos a pelotear. Vale, perfecto, buenas. Buenas. Sí, buenas. Dafne. Soy de policía, por las dudas, sí. Bueno, lo de policía no tenía duda. Creo que el atuendo la delata, compañera. Y capaz ya cosplay. Sí, sí. Igualmente, no está de servicio, ¿verdad? Sí. ¿Y bueno, estoy en una pausa. ¿Ah? Igual no hay nadie en el servicio. O sea... Están ocupados. Pero sí, cuénteme, ¿por qué? Por lo que ha dicho mi compañero Zack, quería ponerse de voluntaria. Sí. Ok. Pero entonces tendrá que cambiarse de uniforme y estando en servicio. Ah, sí, sí, por eso dije que para cambiarme el uniforme. Así me salgo. Oh, ok. Venga, por aquí. No. Dígame. Encuentro perfecto, estoy en el hospital. Sí, sí, toma tu tiempo, estoy afuera. Negativo, voy a estar de voluntaria en el hospital. ¿Y aceptaste? Aparte están todos en el TAC por el 207 a mi marido y a cositos. Ok. Le explico un poco. El uniforme de voluntario sería lo que lleva puesto. Ajá. Los pantalones serían esos, pero en negro. Espérame, que soy daltónica. Eso de ahí, ¿no? Sí. Eso es negro, gris. Sí. Vale, sí. Vale, perfecto. Y la camiseta sería... La MPX tiene que venir con vos en servicio. ¿Me escuchaste? Por si nos quieren robar la polencia. La 224. Sí, igualmente el tema de las armas, vaya con cuidado, porque en el hospital no se puede introducir ninguna arma. No, obvio. Igual ahorita me la voy a... No, Amy. La reglamentaria y el taser, obviamente, lo puede llevar, pero la MPX... Una MPX era es un tema más delicado, sobre todo para la policía. Amy, ¿vos sabés la cantidad de veces que Mason me salvó la vida cuando era policía? De que me intentara tocar mi cuerpo sin mi consentimiento. ¿Dónde te metías para que intentaran tocarte sin consentimiento? En Barrios Bajos. Perfecto. ¿Ah? Y ahí estaba Mason con la MPX. ¿Es esta, no? Sí. No, es esa. Okay. ¿Y de dónde surge tu... ¿cómo es?
verga, tu ganas de ser voluntaria. ¿Por qué elegir ese camino trágico? Porque, ¿cómo que trágico? Jefe, permiso. Porque yo creo que estaría bien poder ayudar en otras áreas que no sean solo en operativos. Y así, ¿está perfecto o falta algo? Perfecto. El tema del cinturón ya es la decisión suya. Sí, tengo una consulta. ¿No me lo puedes anotar para el día 26? Fantástico. Perfecto. No sé, aparte también me puedo dar un descanso de la policía y poder ayudar acá. Ser como seguridad personal. Sí, sí, sí. Perfecto, vas a ser mi seguridad personal a partir de ahora. Vamos a acompañar, pero no me vas a juzgar con las cosas que haga, pues si no, eso sería incorrecto. No, tranquilo. No puede ser. Otra voluntaria que cayó en el pozo. ¿Cómo, Emi? Por favor, me estás creando mala fama, por Dios. Está, que está casada. Ya lo sé, yo lo estoy beboteándola porque sé que está casada. No, no. Suena beboteo. No suena beboteo. No me dejan la laburar tranquilo. No sé cómo permití que lo de los voluntarios se aceptara, terrible. ¿Sabes lo que dijeron de mis voluntarias? Dijeron que eran todas del armario. ¿Cómo? Sí, sí, no me dejan meter mujeres al voluntariado porque Emi piensa que son todas mis beboteos. Y lo peor es que yo estoy en pareja. O sea, tengo aquí un caballero que dice que no compró sus dos botiquines diarios, pero tiene la etiqueta puesta. ¿Qué hago? Hola, jefa. Buenas, caballero. ¿Cómo le va, jefa? Mire, lo compré el día de ayer, pero en mi horario estaba el día 25. Y en el horario de la persona habrá sido día 26, pero me desperté hace 20 minutos. Comprendo. Igualmente, le toca esperar. Se lo puedo añadir yo porque para mí es día 27, pero tienen que tener en cuenta que se añadirá el día 27. Qué mal. Bueno, entonces para el día 27, ¿está bien? Perfecto. ¿Quieres añadírselo tú? Sí, sí, yo tengo la tabla de aquí ya. Gracias, que okay. Va. Ahí le traigo los botiquines. Ya los tengo. Ah. Amy. Okay. ¿Sí? Yo estoy medio oxidado con el tema de las instrucciones. Me instruyó a alguien de más o menos de que yo era con paso. Wow. Sería 1600 a la 454. ¿Es en serio? Amy, yo estoy viejo ya. En cualquier momento me jubilan a mí. Te van a jubilar a palos a ti. ¿Cómo puede ser que no te acuerdes de instruir? O sea... Sí, pero no, o sea... Vale. Amy te va a instruir. ¿Cómo que Amy te va a instruir? Es un mandato divino que te estoy dando, porque a partir de ahora soy cura. Ah, eres cura. Entonces no puedes llevar el departamento de vuelo, entiendo. Me lo quedo para si mí. Yo lo llevo más cerca de... ¡No, ya está! Señor mayor. Ahí se encarga de Jefferson, no la bebote. ¿La qué? ¿Yo qué? ¿De quién? No beboté a nadie. Uh-huh. Qué mala fama que me haces, la puta que te parió. Qué mala fama me haces tú a mí. Yo no te hice mala fama. ¿Cuándo dije algo que era incorrecto de vos? Ajá. Ay. En fin, compañera. ¿Ya tiene toda la ropa? Sí, sí. Perfecto. Ya verá que a veces ocurren muchos desastres, pero los desastres siempre vienen acompañados del mismo nombre. Zack. Así que si ocurre cualquier cosa, recuerda que tiene la radio interna para contactar con todo eso. No me digas que me denuncies, es el primer día. Bueno. Se encuentra ya en la radio interna, ¿no? Sí, ya está en la radio interna, ya tiene sus respectivos todos. Bien, bueno, de algo que no te has olvidado. Yo no pierdo la costumbre. ¿Y si te ponemos en jefatura? Va a instruir Emi ahora. Sí. Ok. En la radio interna debe ponerse su nombre y apellido. Puede ser un alfa. Y sí, su okay. Número de placa. Con Daphne Jefferson. El número de placa no tengo. Si no sabe cuál es su correo, verá que tiene unos números después. Esos cuatro números que le aparecen después de su nombre en su correo son los del número de placa. Okay. No es que no tengas, porfa, es que... pueden mandar sus rangos y su... No,
nombres, por favor, para hacer las asignaciones de nuevo. Perfecto. Pues sí. Las perdí. Ok. Ya. Yeah. Verá que hay distintos canales en la red interna. El primero más importante es el de anuncios. Ahí solemos publicar cualquier información importante, cualquier cosa a tener en cuenta. El siguiente sería el de fichaje. Ahí verá que puede entrar y salir de servicio. Es muy importante. No tiene mucho misterio, solo debe darle a IN, le aparecerá que ha entrado en servicio y cuando salga le da UT y listo. Más abajo tenemos tres canales que son general e Instagram, que es más que nada para conversar o publicar cualquier foto. El de dudas, que es para hacer cualquier pregunta, algo que no acabe de entender, puede hacerlo por ahí. O si no, siempre le puedo preguntar a un rango superior y listo. Los uniformes, que ya los habrá visto. Mi recomendación es que se haga o se prepare también el uniforme de bombera, ya que a veces ocurren incendios así de golpe y es mejor tenerlo guardado. También hay el canal de solicito baja. Y el de ausencias. En caso de que vaya a salir varios días o que no vaya a poder entrar de servicio, coloca ahí una ausencia. Y cuando quiera salirse del SAF, debes poner la baja. El de sugerencias, okay. También sencillo. Y los canales de información, que son los más importantes ahora mismo cuando se acaba de comenzar. Está el del manual general, que es... Ahí más o menos le explica de todo, así que puede buscar sin problemas cuando haya algo que no entienda. El de la tablet, cuando necesite usar la tablet, códigos negros. En la radio le aparecen también los códigos y los distintos anuncios que usamos. Puedes enviar por la radio el apellido. Y el de precios, que serían todos los precios que manejamos el hospital, por si se olvida alguno. Normalmente toda la información que necesite va a estar en esta parte. Abajo de eso, pues están los departamentos a los cuales puede entrar a partir de enfermera. ¿Alguna pregunta? No. Ok. A la hora de entrar de servicio, tiene que hacer 4 pasos. El primero ya lo ha visto, que es el de fichar en la radio interna. Después tendrá que venir por aquí. Verá que aquí hay un libro. ¿Ya? Tiene que firmar en este libro la entrada y salida de servicio. Sí. Entrará en la radio, que es la emisora número 6. Igualmente, si uno se manda una cagada, el responsable es usted. Con la aplicación que hay aquí en el teléfono. ¿Sí, un 6 solito? Sí, sí, es solo 6. Ay, pero no tengo la aplicación. Sí, toca instalársela y eso. Sí, y ya está. Pero, Zach, ¿cómo que no te acuerdas de instruir? No ya. Te la puedo creer. Ok, y por último le tocará informar que entra de servicio. Habrá visto que tenemos un canal, que es el 111, y ahí hay que poner el rango, el nombre y que entra de servicio. No sé si puede ver ahí arriba a Adler, que ha colocado... Sí, sí. Eso sería. También tenemos otra radio, que es la 999, que esa es la compartida con la policía. Y de por esa radio se comunican los capitanes. Suele ser la policía que nos contacta para
por si necesita algún médico o por si nosotros necesitamos policía. Ok. ¿Todo bien hasta aquí? Sí. Perfecto. También por el 1-1 también puedo informar cualquier cosa que necesite o que no pueda decir por la radio hablada y si se sale de servicio. Verá que esto es como el hall. Aquí se suele atender gente que necesite botiquines, cosas de esas. Aquí tenemos un armario. Bueno, esta es zona solo para trabajadores, por lo tanto es más privado. En este armario verá que tiene para los botiquines, que son lo que se vende, el taser, que podrá llevar a partir de enfermera, y la linterna, que eso sí puede llevarlo ahora. Claro, ya. Ok. Aquí tenemos el armario y el vestuario, sin mucho misterio. La recepción y el hall. Aquí es donde normalmente encontrará a los compañeros. Zack, ¿cierto? ¿Cómo están ahora? Zack, ¿no? ¿O me equivoco el nombre? Sí, con tanta desilusión. Vamos a hablar un segundito. Ok, ahí enfrente, eso que tenemos allí es un laboratorio. Voy a por comida. Normalmente si hay que hacer algún examen médico, algún certificado médico, se suele hacer en esa zona. Ok. Después hay aquí tres salas de cirugía, que son estas que hay a la izquierda. En cualquier momento... Zack me las mostró igual. Sí, sí, en cualquier momento que necesite un box lo solicita. Aunque ahora como alumna solo puede asistir, pero bueno, puede llamar a un médico de guardia y ahí le ayuda. No sé si Zack también le mostró esta sala. No, esta no. Esta es la sala de atención. Siempre que venga cualquier tipo de paciente hay que traerlo aquí. Y aquí ya se le revisa y se le atiende para más seguridad. Esta es la sala que más va a haber porque normalmente siempre hay que venir aquí. Okay. Después pasamos a una zona que es un poco más poco común. No sé cómo decirlo. Tenemos por aquí una sala de tomografía. Bueno, esta es la sala de ordenadores en este caso, que conecta con las dos. Verá que allí tiene la sala de rayos X y aquí la sala de tomografía. Okay. Cuando vea que el paciente necesita o necesita revisarlo, pues avisa y puede usar cualquiera de las dos, no hay ningún problema. Ay. Y si viene por aquí, verá que hay bastantes puertas. La mayoría de ellas son habitaciones un poco más privadas, por lo tanto... Algunos pacientes a veces necesitan quedarse ingresados o estar un poco más de tiempo y se les suele pasar a una de estas salas para que descansen. Solicito código 9 para un pequeño receso para ir al baño. El hospital tampoco es que sea muy grande, así que puedes ir situándote rápido. Tiene un piso inferior, pero no se usa mucho. Es más que nada un parking por el que si quiere puedes salir o dejar la ambulancia. Y por último, en el ascensor que hay ahí al fondo, tenemos el helipuerto, que es con el que salimos en helicóptero a las alertas. Ok. ¿Se sitúa más o menos en el hospital? Sí, sí. Vale, bastante bien. No es tan difícil. Ok. Verá también que algo nuevo que tiene ahora es que en su cinturón le aparece cosas que puede hacer como MS. Ah, sí. Ahí verá que puede curar a la gente, que en este caso cuando estén cojeando o necesiten una curita, pues le pone el curar. Que son... Tiene que ponerlo varias veces, eso sí. El revivir, okay, que es cuando estén tumbados o no se puedan mover. Agarrar, soltar a alguien, que es lo clásico.
puede llamar al garaje de la facción, que es para pedir cualquier vehículo. Y en el MAS tiene la zona de las facturas. Normalmente damos el número de cuenta, pero si no quiere o ve que hay bastante problema, puede poner una factura y listo. El tema de la cuerda, que es un instrumento de rescate. Si no puede acceder a la persona o tal, puede agarrar la cuerda y usarla. Y lo de rescate, que esto es en los incendios, que ahí verá que puede sacar extintores, tanques de oxígeno o instalar y remover monitores. Eso sí o sí lo verá cuando vaya a un incendio. Ok. Por último está la tablet, que la radio interna le explica todo lo de la tablet, por si quiere leerlo con calma. Pero es más que nada en pacientes los seguros médicos, donde aquí se apuntan los botiquines diarios, cuando se le vence el seguro médico, todas esas cosas. Y en registros se apunta cualquier tipo de cirugía que se haya hecho. Ok. La tablet es más que nada para ir llevando constancia de toda la gente y eso. Ok. Ahora toca cuando hacemos gastar al alumno innecesariamente. ¿Cuándo? A la verga. Te dije ayer, ¿cuándo me va a hacer? Ayer. ¿Pero qué pasó? Ah, después del... Ok. ¿Conoce el sistema de alfas? No. Ok. Cuando informe de sub 10-10, o sea, de que entra de servicio, le asignarán a un alfa. Significa que estará puesta en un grupo, por ejemplo, alfa 2. Y habrá un capitán, que es el que se encarga de asignar a los distintos grupos a las alertas. Supongamos que asignan a alfa 2, o sea, su grupo, a una alerta. Lo que debe hacer es sacar... Bueno, el apartado que le he enseñado antes, que puede hablar con el garaje. Para asistir a las alertas puede sacar una ambulancia, ambulancia clásica o una espido. Pero voy a sacar una de las tres. ¿La va a sacar? Sí, sí, sáquela, sáquela. Cuidado. Cuidado, bro. ¿Me dijo? Cualquiera de las tres que quiera. Ambulancia, ambulancia clásica o espido. Ah, ya. Ok. Ah, ahí está. Tendrá que informar que va a la alerta. En la radio le aparece cómo es lo de los anuncios, pero es más que nada el Hobems. ¿Ha visto alguna vez que pone SAF informa que va en camino a una calle? Eso sería. Okay. Es más o menos el panel de los anuncios. Estoy en... Verá también que embarazada, así que no puede... ahí en la ambulancia tiene como un botón que tiene forma de F5. Bueno, si no, yo, Alpha 3, si le pulsa, verá que puede ver las últimas alertas que han salido. Alfa 3 como bombero. Ok, sí, sí. Ok. Alfa 2 está en código. Y con la ambulancia, si le pulsa un botón ahí que es como una Q, se le encenderán las luces. Entonces, alfa 1. Y si le pulsa el botón que es como un Alt, se le encenderán las sirenas. Alfa 2 no. Alfa 3 como bombero. Y alfa 5. Y para apagarlo, solo tiene que volver a pulsarle y ya está. Como boteo. Apure. Perfecto. Cuando termine de atender la alerta, lo informa por radio. Cuidado con la gasolinera. Y vuelve al hospital, sin problemas. Ok. Botas en Alfa 3, ¿eh? Puede guardar. ¿Lo guardo? ¿Dónde lo guardo? Sí, sabe dónde ha llamado al garaje. Pero, porque se me pues quemara. En el mismo lugar puede llamar a que lo devuelvan. Ah. Ahí está. Bien. Fantástico. ¿Tiene alguna pregunta hasta el momento? No. Ok. Igualmente...
necesito preguntar porque no me quiero equivocar. Entonces, ¿me pongo el uniforme de bombero? Ah, bueno. Sí. Igualmente, son cosas que ir aprendiendo con calma, así que no se preocupe. Mientras es alumna, puede ir aprendiendo sin problemas. Es loco, que se me prende fuego en el market. Ok. Creo que el tema que me faltaría por explicarle es el de atender. No sé si ha visto cómo atendemos los médicos aquí. Sí, sí. Pues, que lo solicitan acá en las camas de... Sería... No, lo cometí yo en un incendio, no sé quién es. Sería algo así, sería... ¿Quién me solicita? Conversar con la persona, preguntarle qué le ha ocurrido, qué necesita... No, no, decía que no sí, puedo. Sí, 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 eso lo sé. Que... No sé qué alfa falta, pero yo me voy, ¿eh? Vaya, vaya. Bueno, la radio no me está dejando ni pensar. En fin... Conversar con la persona y comentarle lo que le va administrando y tal. Uh-huh. Ok, no sé qué está ocurriendo. ¿Alguien va a ir a alerta al aeropuerto o quién ha quedado en el hospital? Alfa 2 va de camino al hospital, estaba en código 9. Dame un momento. Ahora venimos, vamos a ir a hablar algo con el sargento. Muchas gracias por la oportunidad. Vaya, vaya, no se preocupen. Vale, con permiso. ¿Capitanía? Espera. Realizo un código 9, no sé dónde está Sancho. Ok. Acudimos a la última alerta. Ah, iba a ir yo, pero ok. En fin. Bueno. Sancho, hace cabum esto. Me disculpo porque a veces se lía un poco. Vamos a la alerta. Está muy quieto, ¿qué dices? Saca los monitores. Ok. Un monitor vos también. Hace cabrón, cabrón. Ahí le muestro un poco cómo es un ejemplo del mensaje. Creo que nadie puede salir. No, nadie. Todo divertido. Hola médicos, ayuda por favor. Bueno, igual hay harto que creo que voy a tener que leer. Es mucha información. Sí, sí, créeme que es mucha información así de primeras, pero es más que nada que vayas tomándotelo con calma y cualquier cosa preguntes. No te acerques, compañera, no. Disponible para la última alerta. Es si que, es que al aeropuerto, estamos yendo nosotros. Alguien tenía que atreverse. Al aeropuerto. Igualmente, de vez en cuando también se van dando capacitaciones y cosas, así que eso la puede ayudar sí. También a ir aprendiendo. Sí, igual de primeras, no sé, me pongo nerviosa. No, no se preocupe, compañera. Igual ahora es alumna, así que si se equivoca o le ocurre cualquier cosa, no hay ningún problema. Ok. Ok. ¿Me va a atender usted? ¿Va a atender usted? Atiendo yo uno y usted el otro. ¿Qué le parece? Bueno, bueno. ¿Caballero? Hola, doña, ¿cómo anda? ¿Me escucha? ¿Me escucha, señorita? Sí, sí, sí. Sí, te escucho. ¿Sabría decirme dónde le duele? En la cara. Me voy a tomar un poco para... Ok, ¿le duele mucho?
¿Cómo? Que si le duele. Un poco. Ok. ¿Dice que se quemó? Claro. Veamos. Ok, si me da un momento, le voy a poner un poco de crema para las quemaduras. Uy, que me estoy muriendo. De acuerdo. No podrá tocarse la cara en un rato, pero la crema debería ser suficiente para que se pase el dolor. Tendrá que esperar hasta mañana antes de estar curado. Bueno, ¿cuánto le debo, doña? ¿Que ya se encuentra bien? Sí. Perfecto. No hace falta que me pague, pero ¿tiene algo de comida? Hay que tener algo de comida para la chica. Yo tengo. Alfa 4 de nuevo en servicio. ¿Qué tal? Gracias. Gracias, caballero. Escúchame, viejo. Si está hablando Rocco, fija que antes de la. Bueno. Vamos enseñándole, ¿vale? ¿Cómo se siente? Mucho mejor. ¿Se siente mejor? Sí, mucho mejor. ¿Cuánto sería? ¿Cuánto sería? ¿Tiene seguro médico, señorita? 50. Sí. ¿Cómo que sí? Oh, serían. No sé quién está gritando, pero como si dentro mío. Serían 300 a la cuenta de mi compañera. ¿Cuál es su cuenta? La que se le quiere subir en la espalda. Es 370. ¿Quién se quiere subir la espalda aquí? ¿Drogadicto asqueroso? Sí, sí, muchísimas gracias. Cuídese. Vaya, con cuidado. La llevo, nos vemos. Ok. Ahora faltaría informar que volvemos al hospital. ¿Pues el por radio? Sí. En este caso sería 1098 1019. Pero si quiere decir que volvemos, con eso basta. Bueno. Volvemos desde el aeropuerto. Perfecto. Los códigos se me complican un poco. Yo creo que con el tiempo me lo aprendo. Están en el canal ese de radio, así que no se preocupe. Igualmente okay. Son voluntarios, así que aprenderlos con tiempo está bien. Ese es mi número, ladrona. ¿Has visto? Es Lezu mujer. Es Leza. ¡Ay! ¡Men! Es la señorita Leza. ¿A quién la asigno en Capitán Porca? ¿No, cabrón? Pero ahí me conduce bien, Dios. Se me ha metido algo en el ojo y encima se me está cayendo todo. Ese señor, no es mi culpa. Ese señor se ha parado enfrente mío. ¿Y la farola? ¿Yo qué culpa voy a tener que la farola se me caiga encima? No, yo soy Leza. ¡Ah! La verdadera reality. O sea que la Leza que está aquí en realidad es Lezu y tú eres Leza. ¿Yo qué culpa tengo de que se me caigan las farolas encima? En fin, parece que la ciudad está un poco... ¿Tranquila o mucho? No sé. Desordenada, diría más bien. Hay un montón de autos por medio. Ah, sí. Sí, veo que está algo desordenada.
Si quiere, podemos venir aquí con los demás compañeros. Sí. Pues no, para que veas, no lo tengo. Amy. A ver, ¿qué te puedo preguntar algo, Amy? Sí, sí. Pero hablo de algo sencillo, algo bueno. Que para ir y venir. Bueno, no es secreto, o sea, creo que está algo de 10, para una cita para certificados. Certificado de sanidad y bomberos, te refieres, ¿no? Uh-huh. Sí. Ok. ¿Comercio? Ocelot. Una bicicleta no, se caga de frío. Ok. No sé, el hijo de puta. Sí, hijo de puta. La pizzería me dijeron que no tenía. No ve lo que. Cuando se sale. Sí, sería solo el Ocelot. Ah, no. Y el casino. Ok, ¿y cuándo sería más o menos? ¿Cuándo tienes disponibilidad? Pues... sinceramente... nos va a ocupar toda la heladera de la sala de descanso. Voy bien, a cualquiera. Ok, espera, te llamo. A ver si... para cuadrar, ¿sabes? Porque... ah, bueno, yo puedo estar allá, ¿verdad? No, pues... sí, yo estoy, yo te pago y les pido el dinero a ellos que me lo devuelvan. Mándame. Alfa disponible. Ok. Igualmente, si me puedes avisar, al menos con un poco de antelación, por si acaso se lía algo. No, sí, por eso. Tú dime qué día, la hora y yo voy, yo estoy. Ok. Recuerden avisar. ¿Aviso cuando la tiro o pues... aviso cuando llegue? Pues... mañana es viernes. 10-4. Avisa que va. Sí, eso, sí. Mañana le va bien. Señorita, señor. A ver, dependiendo de la hora, sí. Sería más o menos. A ver cómo lo digo, que se entienda. Señorita. La hora de la tormenta. Ok. Pues. Es que la tormenta últimamente es irregular, ¿sabes? Sí. Pero más o menos por esa hora. Más o menos por esa hora. Creo que es a las 10 de Argentina, 10 y media por ahí. Sí. Bueno, entonces después de la tormenta, te escribo, me escribes y. Ok. Haremos eso. Igualmente, si eso podemos hacer primero uno y después el otro y así ya te los quitas de encima. Sí. De hecho, sería buena idea, sí. Entonces, no solo sería cuadrar esas citas, a ver si no se me olvida algún otro local. ¿No? ¿Qué? De una vez para que la gente es ahí. ¿Qué lo que? ¿Comida quieren? El tequila. El comio. Yo estoy servida, caballero. Sí. Ok. Muchísimas gracias, amigo. Igual. ¿También necesita del tequila? Uh-huh. Ok. Pues intentemos mañana hacer los máximos posibles y si no, lo dejamos para otro día. Dale. Son solo esos tres, recuerde. Así que eso sería todo. Muchísimas gracias. Ok, ves con cuidado, venga. ¿Por qué dices ves? Pues... vaya... No, o sea, está bien, pero es que lo pones como en plural, ¿sabes? No lo había escuchado muy seguido. Pues... no sé. La verdad... No, está bien, ¿sabes? Solo me causa curiosidad, ¿sabes? Es una frase que suelo decir sin pensar, así que no... no sé. No, de hecho me gusta, ¿sabes? No, solo que... te pregunto por qué me dio curiosidad. Y ya. Pero bueno, entonces voy con cuidado. Muchísimas gracias. Tú también ve con cuidado. Ok. Vale. Ve con cuidado. ¿Qué ocurre? Compañera, si la gente llega y pasa nomás a la sala, usted espera que ellos vengan a preguntar si los puede atender. Ah, bueno.
No sé quién está en Capitanía, okay, no puedo verlo. Estoy en el Monte Chile, vamos a proceder a buscar. Capitanía está actualmente Ford con Sancho. Ok. Ford, ¿puedes ponerme a mí y a Rose en alfa? Sí, sí, un segundito. Gracias. Viernes 27, certificados. Ocelot Casino Vanilla. 20 de una. Silencio, no sé, hay que romper tensión. Sí, hay que bailar. Sí. Hay que Sí, 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 baile, baile. Buenas tardes. ¿El nombre de la compañera? Me preguntaba, bueno, venía... ¿Quién? ¿Pregunta mi nombre? Con cuidado, compañero, porque te puedes caer, con cuidado. Si Caroline Cross. ¿Trabajar aquí? No sé con quién tengo que hablar. Ahora sí, repítalo, por favor, que estamos justo hablando por radio y ninguno escucha nada. Acá hay una de las... Ok, voy a estabilizarla y me la voy a llevar de aquí. Ah, con el... Exactamente, la amarras a tu chaleco, contornes y la trasladas más arribita. Justo aquí. Ok. Espere que está un poco ocupada con haciendo un asunto y... Perdón, perdón. Estaba justo escribiendo algo. ¿Qué ocurre? Que me gustaría, pues, ahora sí que pedir trabajo en el hospital. Ok. ¿Cuál es su nombre? Diego Jiménez, mucho gusto. Ok. ¿Ha leído del foro o ha visto algún anuncio del hospital? Un poco leí, sí. Vale. Voy a intentar explicárselo. ¿Sabe que hay un foro de la ciudad? Así es. Vale. Verá que en ese foro de la ciudad hay un apartado que es el del SAF. Nunca se dice la palabra. Ok. En ese lugar está todo, más o menos, sobre todo la normativa. Okay. Y está un conmigo. Formulario. Okay, mismo procedimiento. Ese formulario tiene varias preguntas que puede rellenarlas y enviarlas. Ah, ok. Es más que nada rellenar eso y nosotros ya le contactamos por correo y quedamos con usted para contratarle. Derecho a la roca, por favor. Ok, perfecto. Sería eso. Vale, muchas gracias. No hay de qué, vaya con cuidado. Dale, compromiso. Justo me acaba de venir un chico que me acaba de decir eso. No sé. ¿Qué ocurre? Le gusta trabajar. Dijo la palabra con T. Sí, que todo está muy tranquilo, si no le gusta trabajar. Ah, bueno. ¿Cómo se nota que nos ha pasado las noches de hospital solo, eh? Directamente al hospital con el paciente. No. Que estaba poniendo el cartelito de bienvenida de Catherine Rose. Verificando en el helicóptero porque está en un lugar muy difícil de chequearlo. 4 oficiales para un fleca. Ah. Por eso estamos bailando, compañeras, por lo que acaba de decir la jefa. Caroline Rose. Buenas. Hola. Eso, caballero, usted baile. Se prendió esto. Ignacio, baila. ¿Los vas a hacer tú o le dirás a la gente si alguien quiere hacerlos? Yo veo a alguien desmayado. Ahora mismo, personas que pueden hacerlos son... ¿Dos jefes? ¿Müller? ¿Ford? Ok, informo que la paciente lleva una posible fractura en el brazo. Ford, lo vemos no. Un poco desviado e inflamado. ¿Del Ford? ¿Prepara un box? Ya. ¿O sea, la sala de radio aquí? Sí, por favor, prepararlo. Voy. Se va a
aterrizar en menos de 2 minutos, llegamos al aeropuerto. Uy. Había helado aquí, así que voy a aprovechar y voy a robar helado. Total, ¿quién me va a ver? ¿Quién va a ver si robo helado? Nadie, pues ya está, voy a robar helado. Amigos, la vida es un riesgo. Bueno, gente, ya no tienen... Sí, pero si necesitan para fleca, vamos. ¿Dijo que ya no teníamos jefe? ¿Eso escuché yo? Qué gran noticia. ¿Qué hijo? ¿Cómo que ya no tenemos jefe? ¿Eso dijo, no? ¿O escuché yo mal? ¿Me acaban de pegar un tiro y no lo sabía? Ah, no, por Zack, decía. Ah, le han pegado un tiro a Zack y no lo sabía. A ver, las dos chicas entraron con Zack hacia la habitación de allá y ahora no ha salido Zack. Yo me estoy asustando. Ah, bueno, ¿en qué se ha metido Zack ahora? No sé, pero eran dos oficiales que venían a hablar con algún jefe y justo se ha pasado. Y se llevaron a Zack y ahora Zack está muerto y lo han metido ahí dentro. No, por Dios. Nada, en fin. Tranqui. Está muy opaco. ¡Ay! Hay un ser que todo lo mira y te mira. 10-4. Emi. ¿Sí? Escúchame, me vinieron las chicas del este grupo CSI Miami de la policía, que no sé su nombre, ¿te acordás que tenemos un grupo WhatsApp nosotros? Yo le digo CSI Miami. Es CID. Eso. Bueno. Por una causa de muerte de una pana que la le hicieron mierda. La de Cocotá. Pobrecita. No, no la de Cocotá, le envenenaron. F, una muerte muy poética igual. Pero les dije que para evitar cosas así, de que como somos 4 gatos locos en el grupo, de invitarlas al correo para que ellas puedan ver. Y hacer el CID ahí. Invitarlas al correo para que ellas puedan ver. ¿El qué? Las cosas de los cuadroneros, porque viste que los registramos. Sí, pero ese registro es muy simple, ellas necesitan todo certificado. Claro, pero se ve quién fue el médico que lo hizo, qué pasó, la causa normal y a qué oficial entraron en el acta, vamos a poner que pongan. Entonces ellas ya van a saber cómo hacer las cosas. ¿Quieres que pongan también el acta? No, que pongan a qué oficial le dieron el acta, porque hoy fue un desmadre buscar a quién pingo le dieron el acta hoy. ¿Escuchaste? Estoy procesando la información. Vamos, ahí mi voz puedes. No puedo, he dado error. A ver, vamos de vuelta. He entendido todo, pero ¿para qué? Para que ellas puedan ver el registro de qué médico. No conocen a nuestros médicos. Coño, la madre. Bueno, a ver, la próxima vez que vengan. Es que parece que no has tratado ni con policías ni con médicos. Los médicos no conocen a los policías no conocen a los médicos. Bueno, el domingo comemos un asado en casa y culiamos todo entre todos y no conocemos. No sé qué crees que te diga. Que no se van a conocer y que no van a solucionar nada. Van a venir a nosotros a pedirnos toda la información y se la vamos a tener que dar igual. No sé a dónde quieres llegar exactamente. A que me da paja siempre ver 4 policías que vienen buscándome a mí porque me asusto. Bueno, pues la verdad, señorita, por favor. Es común. Si puedo, no, suerte. No sí, a ver, sí, si quieres invitarlas al correo y es la ilusión que te hace para invitarlas a un asado, las invitamos. No, Amy, no, me las quiero culiar, quiero ver cómo trabajar. Pero es que te digo que para que vean lo que van a ver, no les va a servir de nada. Amy, y no probablemente no les va no a servir. No es todo sexo en la vida. ¿Sabes eso? A no ser. No. A no ser que una esté soltera. Ah, no, bueno, ya estamos. Buenas. ¿Qué pasa, chaval? ¿Y algún médico que me toque?
No dos. Señorita, de la cabeza superior. ¿Algún médico que me diga que me medique? Caballero. Sí, estaba por lo del trabajo. Sí, no, estamos bien, sí. 1600. Ah, venga por aquí un momento. Puede ser dos para llevar. Que hay muchas cosas y no oigo. Ok. Sí, era lo del trabajo, viste que tuve que hacer la visa otra vez. Sí, sí. ¿Me deja un documento de identidad? Pues digamos que sí. No, pero... Ok. Mucho miedo a la poli, ¿no? Como que sí, ¿no? Ok. Permiso. ¿Cuál es su número de cuenta? 10-4, compañero, buen servicio. Repita. 598. Ahí, ahí. Vamos, yo la atiendo. Okay. ¿Quién hace código 7? No, pues no te dan mal nosotros. Perfecto. Ah, perfecto. Laureli, Alfa 3. ¿Sí puede mostrar su ID de trabajo ahora? Sí. Ahí está. Ahora sí. Ya está todo en orden de nuevo, Velasco. Bueno, muchas gracias. No hay de qué. Igualmente, ¿se ocurre algo, Adisa? Dale, perfecto. ¿Dónde se ha metido Zar? Sí, sí, ¿no? Es que es el jefe de la SAF. Sí o sí, la poli le va a buscar. Es que, a ver, entiendo lo que él quiere hacer. Y es que ellas vean el canal y tal y estén informadas. Pero es que no les va a servir. Porque yo ya he conversado con ellas y tal, y no les sirve esa información, la que tenemos nosotros. Ellas quieren el certificado de defunción. Y además, lo que lo quieren es IC, no OC. Entonces, por activa o por pasiva, no les sirve. Y como yo ya me veo que no les va a servir, prefiero no hacerlo. En todo caso, sería que nos pasaran el acta de defunción y nosotros entregarlo. ¡Girafita! ¿Cómo se encuentra? Es mejor rolearlo. Es que claro, yo cuando vi que hicieron un grupo de WhatsApp, entendí que O o C no querían resolver absolutamente nada. Bueno, bien. Hola, doctor, ¿están ocupados o están trabajando? Sí, se nota. Ay, ay, me dio un infarto, sí, doctora Hollow. Deme respiración boca a boca, por favor, que me muera. Lo atropellamos. No, no se muera. Qué tranquilo lo dice. Rápido, un médico, se nos muere Grutan. Ese caballero debe estar con las costillas rotas, el pulmón colapsado. Nah, un raspuntito en la rodilla. ¿Cómo está, Grutan? ¿Cómo está, Jirafita? ¿Cómo les va? Hablando de policía, vamos a ir a comisaría. Bueno, entonces, Amy, ¿en qué quedamos? Uy. Que no, que sí. ¿De qué? ¿Estabas hablando? Hablando con las chicas de la unidad, dijeron que es más conveniente a veces que vean. Que vean el código, los códigos negros, nada más. ¿Por qué? Porque si ellas quieren saber aunque sea la causa de muerte, la van a poder saber. El tema es... después, si quieren el acta, no la van a tener que venir a pedir. Ah, ok, vale. Ahora lo organizo todo en la radio interna y que vengan. Amy, ¿pero por qué te complica la vida? ¿Vos me dejas trabajar? ¿Ves? ¿Vos no me dejas trabajar? No es que yo no quiero trabajar. ¿Vos no me dejas trabajar? ¿No sabes ni instruir a un alumno? No es que no sé instruir al alumno, es que no puedo instruir al alumno de esa. Vale, deja que te lo certifico. No puedo instruirla. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿De para? Por. Reboteo. Sí, no, no, por. No, yo sí la conozco. Yo sí la conozco, pará, ni siquiera. Además, Amy, por favor, ¿qué hablamos? Hablamos muchas cosas al día. De enfermera para arriba. No, mentira. Pero... Ya. Ya lo vi con la última alumna.
¿Qué alumna? ¿Qué alumna? ¿Qué alumna? Aclárate. Ah. ¿Qué alumna, Amy? ¿Quieres que te dé nombre y apellido de la alumna? Nombre y apellido, nombre y apellido. ¿Nombre y apellido de ella y de su hermano? No, pero el hermano era celoso, lo que pasa. Caballero. Bueno. Buenas. Buenas. ¿Necesita algo? Ah. ¿Por qué? No sé, se colocó aquí. Acá, en la conversación sí. privada. No, solo estoy viendo. Ah, ok. Entendemos. Entendí, Nombre y apellido de la alumna, ya. Si me vas a quemar, quemame de verdad. Vamos a hacer una pared que diga... Zoe Rodríguez. ¿Qué pasó con Zoe Rodríguez? De todo, la verdad es que de todo. Creo que un poco más y explota una bomba. A ver, que yo estaba soltera. Y era alumna. Las cosas que haga cada una... Sigue siendo alumna, creo. Rodríguez es enfermera, Amy, por favor. Ah, es verdad, ascendió la última. Yo estaba... No, no solo ascendió la última, sino que cuando yo me boteaba con ella, yo estaba separado y la gala de ascenso fue antes. Entonces ella estaba en enfermera. ¿De qué estamos hablando? Mi racha de enfermeras es para. Estaba como alumna cuando la beboteaste. ¡Mentira! ¿De qué están hablando? ¡Qué mentira! ¿Está diciendo que yo me beboteo alumnas? ¡Mentira! ¿Quieres que busque la grabación del patrulla en el que nos confiesas a mí y a Blair de que una alumna me beboteó? ¿Quiere? ¿Quieres que diga lo que yo sé, Zach? Sí, decilo, me hizo un cuenta. ¿Y Zoe? ¿Y Zoe qué? ¿Se murió? ¿Cómo que se murió? No, no se murió, no, a ver. ¿Se murió? ¿Qué rango tiene ella? Enfermera. Cuando era alumna, si yo estaba casado y me boteaba. Después yo le dije que no. Después me separé, después la beboteé yo. ¿Y ella seguía siendo alumna? No, enfermera. Sí, seguía siendo alumna, Mason, correcto. Concha de su puta madre, era enfermera. Igualmente, ¿estás afirmando, Zach, que a partir de enfermeras beboteas a las mujeres del hospital? O sea, sí, pero no. Yo tengo a mi novia. La relación, o sea, yo no beboteo. Es que hay que afianzar la relación empleador, ¿me entendés? Hay que afianzar las relaciones de empleador. De empleado jefe. Amy me está acusando de botear a las alumnas. Le está saliendo cada vez peor, ¿eh? Mi target es de alumnas para arriba, o sea, de enfermeras para arriba. Ah, bueno. Creo que... Es voluntarias, enfermeras, alumnas. Pero yo tengo novia, así que no voy a botear con nadie. Uh-huh. Uy, se prendió esto y no quiero estar en el medio. Te odio, Amy. Sí, porque además me teisea en el hall, que sabe que no me gusta que lo hagan. No, pero ¿cómo? A ver, yo no soy tu marido, yo no te voy a teisear en la cama. Yo te teiseo donde la gente pueda ver dónde te teiseo. Por si me quieren cagar a tiros. ¿Ah, sí? ¿Quieres continuar con esto? Porque algo que se me da bien es escribir. ¿Redactar sanciones? Sí. Está bien, hacelo. Tengo... Para pagar todas. Ah, bueno. Hay una que sí que no tienes para pagar. ¿La negra? Tienes que pedir permiso de estado para poner una negra justificadamente. Dale. Listo, sac degradado. Es que no hice nada malo. Yo me beboté de enfermera para arriba nomás. Yo cumplo con mi profesión. Y entonces beboteas de servicio, cosa que también está prohibida. ¿Pero cuándo te lo negué yo? Me lo estás confirmando ahora. ¿Cuándo te lo negué? El ojo del Fortnite me la cuida. El ojo del Fortnite. Hola. Necesito comida. Hola. Vuelvo un rato. Me golpeó. ¿Te golpeó? No lo golpeé. Me golpeó. Sí, me golpeó. Mentira. Si sí, Zach la lía, avisen. Vayan con cuidado. Después seguimos con esta charla y me te vas a ir funada del hospital. Sí, sí. Terrible. Uno, no quiere trabajar. Segundo, bebotea. Tercero, sigue beboteando. Recuerden, no le hagan caso a Amy porque dice que yo soy un desastre. Bueno, Zach, lo vemos bien. Tienes las de perder. Para. Amy, yo no pierdo. Yo siempre gano. ¿Estás seguro?
Bien. Mira el pizza, que está al lado de comisaría. Terrible. No sabe hacer una instrucción, o sea, me he quedado con una cara de... ¿Qué? Ay, Dios mío. Yo lo que tengo que ver en este hospital es que ya es increíble. O sea, lo que yo he vivido en este hospital no tiene precio. Lo he vivido todo ya. Lo he vivido todo. Edad mental, 270 años de todo lo que he vivido. Pase, caballero, venga, pase, cruce. Va. Gracias. Me encanta que haya ahí como un bachecito y... Y el charger pega saltos. Esto solo se puede resolver de una manera. Es que es increíble lo que tiene que ver Amy. ¿Está abierto? Ah, sí. Buenas. Buenas. ¿Qué estás necesitando de esta hermosura? Pues si pudiera darme 4 combos. Bien, ¿de qué quiere? De tiramisú y café. Vale, ahí se lo va a conseguir. Ambulance. Uno versus uno sin camiseta en el aeropuerto. Lo veo. Lo acepto. Lo veo, lo analizo y lo acepto. Aprobated. Ay. Ué. Ese fuego. Uno, estado cero. Jack, le amputamos el brazo. Ahí está. Sería muchas gracias. 190 a la 524. Como dice el dicho, un dulce para otro dulce. 200. Ahí tiene, caballero. Haré que le disfrute, hasta luego. Tenga una estupenda noche. Vamos a pasar por comisaría a ver si están los jefes. ¿Qué ha hecho Zap? ¿Por qué ha dicho un no sé qué el estado? Seguimos en Alpha 4, Rose y yo. Ese señor me ve derrapar con un charger. Debe decir, what the fuck. What the fuck. Mira cómo me botea con clases de señor y ni lo notaste. Ni afirmo ni desmiento. Sí, sí, tenía mucho estilo el hombre. ¿Me están siguiendo a mí? ¿Me van a detener? No tengo problemas. ¡Deténganme! Yo ya estoy muerto. Ay, dolor de cabeza. ¿Cuánto a que hoy están los jefes? ¿Cuánto que hoy están los jefes? Y que tiramos a Zack por el helipuerto. ¿Cuánto? A las dos cosas. Venga, venga, apuesten que se hace real. ¡Cosa! ¡Ay, qué lindo! ¡Goza! ¡Qué felicidad ver a Goza! Sí, señor Jackson. Necesita. Henry Jackson. ¿Necesita DNI nada más? Ah, no, no tiene licencia por lo que veo acá, ¿no? ¿DNI nada más? No, aún no he ido. No he ido a renovar mi licencia. Sé que la tengo que renovar y la mía, bueno, ya expiró hace bastante tiempo. Hace bastante que no venía aquí a mis tierras. Estuve demasiado tiempo fuera y lejos de mis tierras. Entonces, bienvenido. Años de práctica, tiempo desperdiciado. Gracias. ¿Te imaginas gracias. Todo el trabajo que había detrás de esas líneas? Horas de práctica frente al espejo. Y tú solo piensas en los combos. Muy bien. Tres maestrías. A ver, no, yo he estado escuchando lo que él decía. Palabras muy lindas, pero no era beboteo eso. O sea, igualmente. ¿Qué tal? Buen día. Buen día. ¿Qué necesita? Buenas, Goza. Venía a preguntar si estaba alguno de los dos jefes. Creo que negativo de momento.
Ok. Gracias, igual. Perfecto. Buen servicio. Igualmente. Pues nada. No apostaron lo suficiente, amigos. No están los jefes. Día 827. No están los jefes. Día 924. Sigo sin conseguir nada de todo lo que me propuse. Comienzo a pensar que tengo mala suerte. El Charger se conduce tan malditamente bien. Pero solo cuando... What the fuck. Pero solo cuando vas lento. Cuando vas rápido se conduce mal. Guau, no me digas que no es lindo estas vistas. ¿Qué le pasa al Charger? ¿Por qué lo veo raro? ¿Le falta algo a este Charger? ¿O qué? Alfa disponible. ¡Ayuda! ¿Podría ayudar acá a la sala donde se atienden los pacientes que hay un caballero que ocupa ayuda? Disponible. ¿Qué le pasa a este Charger? ¿Por qué se ve tan disponible. Raro? Disponible. Voy yo. ¿Quién va a la alerta? Voy yo, jefe Zack. Quita el helicóptero, vale, no dije nada. Da, no, está precioso. Oh. El strike. Alfa disponible para la alerta. Alfa 2, Alfa 4. Doctora. Dígame, necesito ayuda urgente. No sé qué hacer. A una amiga la lanzaron de un helicóptero y está en un techo que no podemos acceder a nadie. Avisado. Que nos ayuden. ¿Ha avisado urgente. A los médicos? Urgente, sí, supongo, no sé. Necesitamos ayuda, okay, por favor. Ok, no se preocupe, por caballero. Por favor, es que se está muriendo, probablemente está muerta. Ha ido un médico ya. No, nadie, no sé, sí. Necesitamos un helicóptero. Caballero, no se preocupe. Es que, por favor, ha ido necesitamos un helicóptero, por favor. Ha ido un médico en helicóptero. No se puede. ¿Sí? ¿Procura? Sí, sí. Vale. Buenas. Buenas. Usted es la directora, ¿cierto? En efecto. Una preguntita. ¿Usted tendrá el contacto de alguien que trabaje en el aeropuerto? No sé, el gerente, jefe de la aerolínea que se encuentra ahí. Pues he de reconocer que no, que vaya no. La de los PBs que vaya, no sé quién está haciendo. Es que voy a tres días buscándolo y no los encuentro, la verdad. No sé qué horario se mantendrán ahí o no sé. Disculpe, jefa, ¿usted va a ir a la alerta? Sí, voy. Rose, ¿dónde se encuentra? Yo le recomiendo que pase a distintas horas, que debería haber alguien en el aeropuerto. Muy bien, gracias. Si no, no puedo darle nada más, me sabe mal. Vale, gracias. Vamos, por favor. Venga, le voy a sacar la speedo ahora. Para que se divierta con los distintos vehículos. En este caso, como es alerta a la policía, ya han avisado. Ok. No entendí bien qué pasó. Al parecer, por el 99 nos han avisado la policía que tienen 3 PBs, o sea, heridos de bala. En las alertas es importante sobre todo atender primero a la policía y después a cualquier civil. Mira cómo la bebotea. ¿Quién? ¿A qué? ¿De qué? ¿Quién? Pero si ahora no me ha beboteado nadie, ¿qué dice, locos? ¡Ay, púchala el auto! Uy. Pudiste dejar el patrulla en un mejor lugar. Uf. Casi que no, ¿eh?
Así que no. Buenas, compañera. Me dijeron tres compañeros. Buenas, voy a apoyar, no hay ningún compañero herido. Ok, ¿ningún policía necesita asistencia? Creo que por el momento no. Entonces, vamos aquí con la gente. Voy a iniciar con eso. ¿Me oye, señorita? Estamos yendo, está yendo Ford, porque ahora voy detrás de él, con un código negro directo al quirófano. Ok, deme un momento, lo voy a apartar. Va a venir un montón de personas a la ciudad, pero un montón. Solo quiero que le digan que esperen en la sala y no se metan en el quirófano, ¿sí? Perfecto. Ok, ¿sabría decirme dónde le duele? Me duele mucho el brazo izquierdo. De acuerdo, deme un momento que se lo revise. Ni se te ocurra, estamos llenísimos de gente, no sé por qué. Ahora le ha dado todo el mundo. Todo el mundo le da por morirse en el peor momento. Ya, cuidado, Salet. Que hay que ir con. Con Eli. Bueno, por no decirlo. Tengo seguro. No sé cómo lo hace la gente, pero dice: este es un buen momento para morirse. Y en realidad no. Gracias, amigos. Siempre se mueren 15 personas a la vez. No sé cómo lo hacen. No sé cómo lo hace la gente para morirse todos juntos. 2-4-2. 2-4-2. Con entrada y salida. Ok. Si me puede ayudar una enfermera, la vamos a subir a una camilla. Veamos. Dejará de sentir su brazo durante un tiempo, señorita. Le voy a colocar una anestesia. Ok. No se preocupe, será un momento, así que solo relájese. Si una enfermera puede prepararme hilo y aguja, por favor. Veamos. Ahí estoy colocando los puntos. Si la enfermera puede ayudarme desinfectando por aquí, por favor. Ok. Cuidado que no se vaya ningún desinfectivo, así, calzoncillo corriendo. Ay, se me ha olvidado darle al revivir. ¡Fuck! Veamos. Coloco el último punto por aquí. Pásenme unas gasas. Vendamos el brazo y ya podrás levantarte. Okay. Muchas gracias, qué amable. Igualmente tendrá que ir cuidado durante el día de hoy y mañana hasta que se le cierre la herida. ¿Ya se encuentra mejor? Gracias, sí. Fantástico, ahí la atiende el compañero. Caballero, ¿me oye? Sí, sí, lo oigo. ¿Sabría decirme dónde se ha hecho daño? En el hombro izquierdo. Oh, no puedes. Ok, deme un momento que le reviso. No te la puedo creer. Cuatro, dos, cinco. Veamos. ¿Ha aterrizado el helicóptero ahí? Bueno. El que pilotaba el helicóptero es ese señor de ahí, ¿verdad? 4.25. Porque se le nota a 30 kilómetros. Ok, veo que tiene por aquí un roce de bala. Se lo voy a desinfectar, puede que le duela un poco. Veamos. Ok. Le voy a colocar unas gasas. Veamos por aquí. Un poco de cinta.
Esa es la llave. Y ahí la ven, ¿no? Tendrá que tener cuidado. Muchas gracias. Durante 2 días hasta que se le cure la herida. ¿Ya se encuentra mejor? Sí, sí, muchas gracias. Ahí le atiende mi compañero. Con permiso. No, 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 no. Esto de esposarme a mí, no. Bueno, mira, no. ¿Eso son dónde lo vamos poniendo, ordenando por el lado derecho? ¿A la por ahí? Sí. Hola, Amy. Nombre, por favor. Buenas, Kenai. ¿Cómo se encuentra Amy? ¿Todo bien? ¿No? ¿Trabajo? Entiendo. ¿Y ha visto a Seska? Perdón por la pregunta. ¿Allá? Pues he de reconocer que... no mucho. Sé que está descansando. Ah, ok, entiendo. Entiendo, bueno. Ya preguntan. Pero por su Seska. Una señorita y eso. ¿Todo bien en el trabajo? Me alegro, entonces. A mi pregunta, ¿puedo entrar de voluntario en el hospital? Ya como, no sé, yo quería quedarme voluntario ahí, siempre. Pues una compañera suya ha entrado como voluntaria. ¿Quién? Es Jefferson. ¿Daphne? Sí. Ah, mira. Mason trabaja ahora en el hospital, por lo que veo. Sí, también. Igualmente, si lo solicitas, no debería haber problema. Ya lo hablo con usted. Voy yo entonces. Ok, creo que. Bueno, ahí le explico. ¿Cómo se siente? Summer fue una señorita ahí también yendo al hospital. Tengo que acercarme al hospital, ¿cierto? Sí, la atiendo. Bien. Si se me va a pasar, no es nada grave. Por suerte. De 98, 19. Bueno, muchísimas gracias. ¿Alguien está acudiendo a la última alerta? Voy yo, a la de SAPD voy yo. ¿Alguien puede avisar por mí, por favor? Gracias. Que avise el otro capitán. Están en cirugía ambos, creo. Ok, ah, no, pues. Ahí he avisado. Alfa 4, 1098, 1019. Ok, volvamos. Bueno. Cuando son procedimientos así, ¿no se cobra? Ah, cuando son civiles, sí. A la policía no, a la policía sí. Gracias, la tiene. Sí, un servicio. Buen servicio, compañero. Ah, bueno, fue. Igualmente ves al punto acordado y si desde ahí les ves, ya cambias el rumbo. No, no les veo, no les veo. No, jefa, debe estar en los canales porque estoy en el punto exacto y no veo a nadie. Piensa que puede que estés en el puente que está arriba y hay una calle que está por abajo de ese puente. Igualmente, desde ahí puedes ver también los canales, ¿no les ves? Abajo. No. Bajar un poco, ¿eh? Ok. ¿Eres capitán? ¿Ahora dónde vamos? Al hospital. Ok. Lo que está marcado era otra alerta que estaba mirando.
Listo. ¿Cómo están las habitaciones? Básicamente. ¿Cómo? Pasé por acá caminando para allá atrás y me dijeron el hospital está cerrado, ve por otro lado, no sé qué. Perfecto. ¿Quién te dijo eso? 19. Bueno, ¿me ayudan con este o no? Mierda. Tratando de buscar algún lugar por donde meterme, pero no... ¿En los canales? Sí, sí, estoy tratando de... Pero como mandaron la ubicación okay. En un lugar donde no hay... ¿En qué calle estás? Little Bighorn Avenue. Justo encima donde está la alerta estoy. Vale, si continúas hacia abajo del GPS, o sea, calle abajo. Si continúas calle abajo, verás una entrada a los túneles. Al momento solo sentí un pequeño mareo. Primero, el pelotudo que lo están llamando que atienda. Lo siento, solo me puedo quedar en silencio. No puedo decir nada, pero a la vez lo estoy diciendo todo. Si no voy mal, la entrada a los canales está aquí. Si no voy mal. Es delante de la sede de camioneros. Ahí lo trajeron ellos. 10-4. Igualmente, se supone que no veo su blip, entonces no puedo saber dónde está, pero... Yo lo estaba viendo y estaba como que... Pero no puedo saber dónde está. O sea, Amy no lo sabía, pero yo como guata sí lo sabía. Mason y Velasco. Capitán es Ford Sancho. ¿No has visto un anime llamado 86? No. No he visto ningún anime que se llame 86. ¿Por? ¿Va de algo interesante? Voy a comer. Ah. Pareces a la prota controlando a su gente viendo su posición en el monitor. No, ¿eh? Antes era mucho peor. Ahora por rol no vemos los blips del hospital. Pero antes. Antes que sí se podían ver, Amy. Era muy horrible. O sea, dicen que es mala ahora, pero es que antes controlaba la posición de cada uno de los médicos, dónde estaba, si estaba encima de un vehículo, si estaba de pie, si estaba andando. Lo controlaba todo, controlaba hasta hacia dónde miraban. Literalmente. Era muy acosadora. Amy era alta stalker. Sí, sí, Amy tenía control sobre todo. Y cuando algo se salía de los parámetros o era medianamente raro, preguntaba. Por la radio. Que a ver, el sentido que tiene eso era para cuando estaba en capitanía, lo hacía. Lo hacía en capitanía para controlar que los alfas le fueran bien y tal. Pero o sea... Lo revisaba todo. ¿Sabe qué está pasando con la chica del quirófano? Escuché algo de un código negro. Pues...
Si es un código negro, no puede estar. ¿Verdad? En persona. ¿Me ayudan? Rápido, rápido, por favor, por favor. Me duele la panza, nada más. Sí, sí, recuerdo a la gente que se iba a Paleto. Exacto. Cuando veía que alguien se iba a Paleto y se quedaba ahí, ella... También lo usaba para ver si ya habían terminado la alerta o no. Porque si les veía el blip parpadeando, es que estaban encima de un vehículo. Por lo tanto, podía saber si acababan de llegar o si se estaban yendo. Eso era la pesadilla de Amy, los que iban a Paleto a hacer el tonto también. Que Amy los tenía vigiladísimos a esos, pero bueno. Siempre vigilándolo todo. Y el día que no hubo blip, yo lo pasé fatal porque estaba tan acostumbrada a mirarlos que abría el mapa y lo tenía que cerrar. O sea, los primeros días hacía así. Abría el mapa y lo cerraba. Abría el mapa y lo cerraba. Porque no podía verlo, pero tenía el vicio de verlo. Horrible. 98, 19. Pero sí, sí. Ahora realmente tienen más libertad. Porque, o sea, se van para allá. Y tal. Y no te das cuenta. Si se toman un desvío por ahí en la carretera, pues ni te das cuenta. Ay, los tiempos de ahora y los de antes. Ya no queda casi nadie de los que hay. Buenas, buenas. Y los de antes. Buenas, compañeros. ¿Cómo estás? Hola, Alba, ¿todo bien? Sí, sí. Han cambiado. ¿De casualidad venden acá llaves universales? ¿Cómo? Caballero, ¿cómo? Llaves universales. ¿Va a sacar llaves universales? Sí, capaz que tiene, qué sé yo, ¿viste? Ay, quedé con dolor de cabeza. ¿Ninguno vende llaves universales? Nada, nada. Concha la madre, bueno. Dios mío, bendito. Me duelen los ojos. No os miento. Ay. Bueno, te traje la otra, a otra médica. Jefa, fue muy extraño porque bajé hasta donde estaban ellos, no los vi, pero después volvieron a subir y ahí los vi. Fue súper extraño. ¿Acompaño? Igualmente, para bajar a los canales, como que continuando calle abajo, verás que hay... Sí, sí, sí la había visto, sí había bajado, pero no estaban ahí. Después volví a subir y de repente vi a los patrullas suyos. Fue como súper extraño. Pues no sé qué decirte. Tal vez cuando bajaste estaban arriba y cuando subiste estaban abajo. Puede ser, sí. Eso es sueño, estoy igual, guatita. Pero igual, lo atendí a los tres. Oh. No sé. No creo durar mucho más en stream, amores, porque de verdad que me duelen los ojos. Y además... Bueno, no tengo que trabajar por la mañana, pero sí por la tarde. Toca currar para conseguir comida y con comida alimentar a mi gato. A mí no, a mi gato. ¿A que sí, mi amor? ¿Dónde está mi gato? Hablando de eso... ¿Dónde está mi gato? Creo que se fue y me abandonó. Creo que se fue y me dejó por otra. Se fue, se fue. ¿Todo bien? Buenas, buenas. ¿Cómo está la gente más hermosa? No, no voy a hablar de eso. Me voy a llevar a la alumna si aprende cómo es un código negro. ¿Qué? ¿Cómo que te vas a llevar a la alumna? Para que aprendas un cañonero. En la autopsia. ¿Así como así? Bueno. Exacto. Sí, no, sí. Aún me acuerdo una vez, hace mucho tiempo... Que literal estábamos de alertas hasta arriba y Zack dijo, todo el mundo ponga su uniforme de entrenamiento, nos vamos a correr.
casi lo mato. ¿En serio? Wow, hubiese gustado estar ahí. Me tuve que quedar en el hospital sola y no paraba de llegar gente. Locuras de Zack. Buenas. Buenas, D'Angelo. ¿Cómo buenas, están? Eso, ¿todo bien? Sí, con trabajo. Pues sí. Voy a cambiar la música. No sé qué tiene su voz, no sé qué tiene su voz, pero... Te acostumbras, no te preocupes. ¿Es tu hermanita? No, creo que es el mismo efecto. Sí. Dudo mucho que sea el mismo efecto. Querría my way to sound. If you are with me alone. If you know for your play. Don't you cry no more. Hello, hello. Oh! Hello. Sancho. Hola, compañero, ¿cómo estás? Siendo muy amable. Ven, ven, acércate, Sancho. No. No, no, acércate, acércate, Sancho. No, no, distancia. Ok, quédate ahí. ¿Me oyes bien, Sancho? Sancho. Mm-hmm. ¿Me oyes bien? Sí. Ok. ¿Te acuerdas lo que era ser capitán? Yo no... Sí, lo que pasa es que estaba ocupado haciendo unas pruebas de embarazo porque la señorita está embarazada. Entiendo. Lo dije por radio. ¿Y cuánto duran esas pruebas de embarazo? Todavía está allí la señorita porque está en shock. Por cierto, ¿hay alguien que aquí que controle los embarazos? Que tenga ¿cómo control? Que shock por...? Sí, está en shock la señorita. No creo. A ver, conocimiento yo tengo. Si querés ayuda, yo te puedo ayudar. Sí, por favor. No regulamos el tema de los embarazos por el momento. No, no, pero que alguien le explique y la tranquilice, porque yo en ese tema estoy como que muy... Ah, en ese tema, en caso de tranquilizar, es mejor que vaya Alba. En ese caso, mejor que vaya a un psicólogo. Para sí. Que en sí. El costo bueno, déjame primero, converso con la señorita. Pasemos... Sí, ¿está? Por fin. Está en el laboratorio, ven. Digamos, el documento, ahí, en el correo. Así, es accesible para todos. ¿19? ¿El documento de en dónde? Que si pongo en el correo ahí, en códigos negros, que pasemos el documento para que sea accesible para todos. Si quieres. Yo es una prueba ahora. Va a ser más lioso para todo el mundo, ¿eh? Ya estoy. ¿Quieres capitanía? ¿A quién es lo que estás asumiendo? ¿A ti? Ah, no, me encanta ver cómo actúas no, tú no, de no, perfecta no. Capitanía. Ahí tienes capitanía. Así te puedo evaluar y pensarme si te voy a ascender o no. Ah, no importa, estoy muy bien así, tranquila. No te preocupes, quédate como capitanía y yo te sigo evaluando. No. De hecho, mi capitán es Ford. Ford, Ford. ¿Dónde está Ford a todo esto? Ah, anda en lo del tiroteo. El código creo. Negro, bro. Sí. ¿Qué fue lo que pasó? No sé, yo, solamente... Yo escuché que estaban amenazando a muerte y todos los que estaban allí atendiendo al tipo. ¿Amenazando a muerte? ¿Dónde? Sí, literalmente cuando estaban allí atendiéndolo, le decían, tú hazlo o entraré y te obligaré a hacerlo. Y yo me quedé como que, what the fuck. ¿Amenazando de muerte en un hospital? Pues sí, así la gente. ¿Qué te quiero decir? En fin, cosas más. A ver, bueno, es que también hay que ver. Depende de la gente que sea y ponerse en sus pies de que su amigo o familiar está allí, pues... Puede la gente comportarse así, pero bueno, no es lo correcto. Ah, ¿pudiste, compi, con el...? ¿Dónde? ¿Pudiste con lo de la paciente del yeso? Sí, sí, ya okay, pude. Okay, de hecho, okay. Si quieres revisarlo. La verdad es que creo que copié uno tuyo y nada más cambié la información. ¿No? ¿Sancho te tiene miedo? Pues sí. Pues está más mal, una mentira. ¿Qué apellido era? Ah, no me acuerdo, pero creo que él
la tengo que traer. Carry on my weighted son. If you need a few undone. Give me your vida, sweet. Don't you cry no more. Tatan, tatan, tanan, nanan, 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 nanan. No pregunten. Nanan, 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 nanan. Era el mío ese. Ese expediente era el mío. Can you wait a minute about some something? And a wizard in a suit of daddy. Na na ni no 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 ni no. Perdón, lo siento, estoy hablando más bajo. Ah, estaba ya acá. Buah, ¿por qué no te vi? Buah, estoy ciego. Sí, estaba allí. Buah, buah, me estoy... ¿Solo la oyes tú? Fatal, yo iría. ¿La canción? No, no la estoy oyendo yo. Compañera. Yo no estoy oyendo nada. Tenerli, ¿eh? Ah, sí. 10 de 10. Sí, 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 sí. Nos super coordinamos. Sí, 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 sí. Además, esto es muy bueno con ese... O sea, la estoy oyendo en mi mente. Mazo. Me la estoy imaginando. A mí me gustaría aprender a volar en helicóptero. Entonces, ¿a qué vino ese arranque? Yo también, que... pero... Me falta algo. ¿Qué te falta? ¿Qué te falta? Ah, que me vino a la mente. Manos, para eso. Nah, es súper fácil. Un poco sí, tal vez, a mí también, pero súper fácil. Pilotar. No digas la palabra fácil al lado de la jefa, por Dios. Pero si ella sabe cómo piloto yo. Tu reputación te precede, Sancho. Es de reconocer que Sancho pilota bastante bien. Pero a la vez, vale, no tiene problemas en estrellar los helicópteros. Ah, sí. Por lo tanto, no sé hasta qué punto ese pilotar bien está bien. A ver, estoy vivo. Porque hice un aterrizaje de emergencia. No cualquiera lo hace, ¿eh? Ah, bueno. Estamos vivos de momento. Estamos vivos momentáneamente. Los aterrizajes de emergencia no es aterrizar con la cara. No, sino que el helicóptero no explote. Yo solo diré que para mí Sancho pilota bien, pero... Por el atrasito del rótulo de acá de la ciudad. Le precede el conocimiento de que... Pinche motor de mierda que explota cosas. De que explotan. Sancho sabe el paciente o muere con él. Exacto. Pero bueno, como dicen las jefecitas, siempre tiene la razón. Así que sí, jefecita, sí. ¿Qué le pasa, Sancho? ¿Por qué me está dando la razón como un tonto? No, solo le digo esa alerta es en el norte. Se han llevado a mi compañera de alfa, pero bueno. Acuda. Ah, listo. Ay, muchas gracias por esa raid. ¿Dónde está Velasco? Justo estaba mirando una cosa. ¿Tu compañero va en el helicóptero para arriba? I'm a cop. ¡Qué río, Maui! Perdón, se me ha pegado esa canción. ¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos. Muchas gracias a todos los que vienen de parte de Cider. ¿Cómo se encuentran esta nochecita tan rica? ¿Cómo se encuentran esta nochecita tan rica? Ando muy bailador, compañero. Ando muy enérgico. ¡Oh! Y me han hecho un follow también, ¿no? Septiembre MG, muchas gracias por... No tendrás comezón y te rascas así, ¿eh? Me descubrió. Muchas gracias por ese follow. Báñate, pues. ¿Qué hicieron en el stream de Cider? Nosotros estamos aquí conversando. No, hay que disfrutar los de que Sancho es un buen piloto. Hay que darle ánimo al hospital, entonces me pongo a bailar, pues. Pero... ¿Tu cuerpo Macarena? Porque tu cuerpo es para... No tiene miedo de estrellar helicópteros. O sea, porque en mis tiempos recuerdo que decían que Sancho era un buen piloto, pero que a la vez... Si se estrellaba, se estrellaba. Entonces yo me quedé como que... A ver. ¿Te encuentras bien? Creo que solo está descansando. Hoy sí que podemos decir que somos varios, ¿no? Sí. Somos bastantes. Pues sí, la verdad somos bastantes. Eso me extraña.
Nada como un buen MG en septiembre. Con hamburguesas y sigo pues con sí. hambre. Me acabo de dar cuenta. De hecho, yo también tengo que ir por comida. Jefa, haré un código 9 para ir por comida. Vaya, vaya. ¿Sancho necesita? Sí, por fin. Me acabo de dar cuenta de un desastre. Piu, 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 piu. Y es que me faltan soldados en la lista. Me faltan soldados en la lista. No entiendo por qué falta gente aquí. Siempre pasa eso. Que hay gente que no está en la lista esta de trabajadores. Y necesito que esté la gente. No entiendo qué pasa. ¿Qué onda? Soy fan de Sidert. Me alegro. Me alegro. Muchas gracias por venir de parte de Sider. ¿Cómo va el rol? Bueno, trabajito, sobre todo. Trabajito. ¿Y qué más decir? Pues no mucho más, la verdad. Aquí está el bro. No mucho más. O sea, trabajito, revisando algunas cosas como buena jefatura. Y... Listo. ¿Qué es ese ruido? ¿Qué es ese ruido? Modo trabajo a full. Pues sí. Que estaba justo mirando unas cosas de la lista de los trabajadores y he comenzado a escuchar un ruido raro. Ok. Vale. Ahí está. A ver cómo va esto. Miriam Cortés. Cortes y fracturas por caída de un lugar alto. A ver. Acta de función. ¡Ay, perfecto! Voy a poder ver cómo hacen los actas de función ahora. Nuevo trauma desbloqueado. Ocurrió lugar. Alerta proveniente en la calle Prosperity Street. La paciente fue encontrada en un techo sin pulso. ¿Te escuchás? Sí. Chequea ahí la radio, ¿qué te parece? Eso estaba mirando. Ok. Ya lo estaba mirando. Causa básica de la muerte, heridas de corte y fracturas causadas por una caída. Le faltan cosas a tu acta de función. No, el documento del acta de función no era así antes. Esa es la plantilla que hay. Mira, fíjate la plantilla. O sea, ¿quién era una compañera que me estaba ayudando con la señorita embarazada? Ah, yo voy a hacer un eco porque la señorita pues está un poco nerviosa, le voy a hacer un eco. En caso, para... a ver, ok. La acta de función la guardamos nosotros, ya está, no se damos a nadie ni a la familia. La tenemos nosotros. Interrogo, ¿quién se encuentra disponible para el aviso en el mecánico de Sandy? Ya nosotros terminamos de la última letra, estamos aquí en el norte, podemos ir nosotros también. Zack, o sea, tú cambiaste... O sea, no cambié nada, solo había una parte que no... O sea, que hay una plantilla que estaba, esa. Sí, por favor, compañeros, adelante, atiendan eso. Ya, cuatro. ¿Alguno que pueda traer un coche fúnebre al hospital? Ah, la morgue, por favor. Voy. No, sí, o sea, está diferente como era antes, pero... creo que sí, yo había cambiado por hace tiempo. Creo que desde que volví, Emi. No. Porque los documentos los estaba tocando yo y estaba bien.
pero le falta una parte. ¿Qué le falta? ¿Qué es causa básica de la muerte? ¿Fecha y hora y lugar, digamos? ¿Qué pasó? Y nada más. ¿Y el nombre, bueno, la edad y sexo? ¿Alguien me ha tocado el documento? ¿Alguien está tocando los documentos sin previo aviso? Nuevo misterio desbloqueado, amigos. Por cierto, también hay que ver que el coche fúnebre va a velocidades inhumanas. O sea, te puedes marcar carreras con un coche fúnebre. Lo cual me preocupa un poco. Le falta una parte, ¿por qué? O sea, ¿ha sido un médico? ¿Un médico ha quitado una parte? Porque, a ver, Zack dice que lo modificó hace un montón de tiempo, pero, o sea, no. No, está tal y como yo recordaba. Auto fúnebre en la puerta. Allá no salir. ¿Qué pasó, Amy? Buenas, Orrego. A ver. En fin, cosas mágicas que ocurren. Están pasando cosas raras. Ahora las imágenes de... Amy. ¿Sí? ¿Qué pasó? Nada. ¿Quién murió? ¿Te has venido hasta aquí y no sabes quién ha muerto? No, estoy fuera de servicio. ¿Y entonces qué haces aquí, Orrego? Traje a mi mujer. Ok. Ha muerto la señorita Cortés. La Lais. ¿Qué? ¿La que trabaja en el Lais? No sé, Orrego. Te recomiendo que bajes y preguntes si tanta curiosidad. No, 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 no. Bye. Nos vemos. Cuídate. Listo. No, si encima. ¿Quién ha muerto? Trabajaba en el Lais. ¿Te acuerdas que desayunó ayer? ¿Suele vestir con ropa negra? ¡No lo sé! No sé, güey. Yo no saber. Sé que se llama Miriam Cortés porque Amy ha revisado el documento. Más, no tengo ni pajorera idea. Lo siento. Probablemente atendió a la señorita en algún otro momento. Acordarme no me acuerdo. Terrible. En fin. ¿Te imaginas ir a un funeral y que estén ahí enterrando a la persona? Y que digan... Y que uno le diga al otro, y en fin, ¿quién se está muriendo? ¿Quién se ha muerto? ¿Cómo decías que se llamaba? Qué pena me da. ¿Volvemos al hospi? Ahora no podemos. Porque no encuentro a los médicos. ¿A quién le entrego las llaves del auto? Dame va a tener que quedar acá. La plantilla está... Falta una parte nomás la plantilla. Pero yo no había borrado la parte en la cual estaba la firma de los médicos. Ahí alguien tocó algo. Sí, es eso que me llama la atención. Yo había editado otra cosa. Que era una pregunta estúpida que estaba antes ahí. Sé cuál es. No, el control del documento, por eso me parece raro. Igualmente ahora lo soluciono, no pasa nada. Ok, bueno, ¿qué te pareció la forma de pasarlo a la radio? Para evitar problemas a futuro. Está bien, ahora faltará ver si los médicos lo hacen.
que el box no se encuentre disponible para el uso de él. Muy bien. Nos vamos a tener que volver corriendo, lo sabéis, ¿no? Deberían ser esas las llaves. Ya te digo, fijo. A ver. 47 FW. Sí, son las que le he pasado. Lo que pasa es que los vehículos del SAB los podemos llevar en conjunto. Aquí sigue sin poderse sacar. Compañero, tengo aquí una paciente desmayada. ¿Puede asistir un poco? Estoy terminando lo que sería la exploración. 10-4, voy por allí. Pi-pi-pi-pi-pi-piri-pim. ¿Qué hace con mesitos? Está tirado por ahí. Tan de tranquis. ¿Por qué no? Porque nos hemos quedado sin vehículo. Porque claro, tú les traes el coche fúnebre, pero ¿y después qué? Comisaría de Davis. Buenas. Buenas, oficiales. ¿Les importaría si saco un vehículo? No, ¿verdad que no? Muchas gracias. Solo te queda ir corriendo hasta la comisaría de Davis y sacar un vehículo ahí. A ver. ¡Oh, mi amor! Informa del fallecimiento de Miriam Cortés. Todos sus amigos y allegados pueden despedirse en la morgue. Allegados. Informamos a los ciudadanos que nos encontramos nuevamente en la alerta verde. ¿Qué pasa, mi amor? ¿Qué es ese mío? ¿Qué le ocurrió? Está mi gato modo Darks. Buah, la Tahu también se conduce de fábula, ¿eh? O sea, mucho jajas con el Charger, pero la Tahu. Con esto te marcas una carrera y ganas. Team Tahu, amigos. Team Tahu. Pero mira las velocidades a las que... ¡Ay, Dios mío, el coche! Mira las velocidades a las que llega esto. En nada y ya vas a 160 por hora. ¿Qué hora es ya? Las 7:16. ¿Pero qué onda? ¡Ay! 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 ¡Perdón! Caballero, le recomiendo que no duerma en la calle. Por favor. Si puede, por favor, irse a dormir a un banco o a la acera. Sí, sí, le veo muy cómodo, caballero, pero... Debería levantarse. Por seguridad. Me voy, ¿eh? ¿Qué haces? Pues a ver, hay un hombre ahí, en medio de la calle. ¿Qué quieres? ¿Que Amy no diga nada? Hay un señor ahí. Ayuda, gracias, Chimo. No le pises con el auto. Eso fue error de gafas, no visteis nada. Buenas. ¿Cómo estás? No lo sé. Ah, bueno. Buenas, señorita. Buenas, caballero. Gracias. Te digo, me pondría de servicio, pero no me quiero enojar más de lo que me enojé.
¿Y eso? ¿Por qué estás enojado? No, porque cuando me salí de servicio, como que había una amiga mía que me estaba hueviando que estaba de servicio, tenía que ir a comprar comida, vino otra persona a hablarme, ¿qué, hermano? Y no sé qué, y un montón de cosas al mismo tiempo. Mm. La verdad, exploté. ¿Qué pasó? Hey, hermano, que... todo Meloski. Bueno, que literal casi me tiro de un puente porque no aguantaba. ¿Cómo? ¿Por qué no me llamó? Porque después creo que voy a realizar código 7 ya, mis amores. Como que me llamaron 5 personas al mismo tiempo, que querían que las atienda, que no sé qué, que la cuestión, que no confiaban en los alumnos, que no sé qué, de una amiga que acá... Bueno, eso de que no confían en los alumnos me saca bastante de quicio cuando lo dicen. ¿Y quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? Quería que la atienda una persona que conocía. La pana dijo así. No. Bueno, algo así, pero el tema es que yo hoy reventé. Literal. No me preocupe, hermano, no me preocupe que la vida te dé problemas nomás. No, y después trato de coloco a Ford de capitanía porque tenía que irme porque me pidió que lo acompañase a hacer algo. Porque literal casi pierdo a mi ahijada. Ajá. Viene él y me pega. Yo digo, ya, hasta acá no me voy. Adiós. Sí, maricón, ¿quién inventa? No, yo no sé, pues... O sea, yo entiendo por qué nadie quiere ser, también. Ser capitanía, pero el tema es que... Hoy también me quisieron matar. ¿Cómo? Sí. ¿Cómo que te quisieron matar? Claro, allí para los barrios altos. ¿Los barrios altos? Mandaron a un sicario visco. No me pegó ni una. ¿Cómo ves eso, Amy? ¿De que te quiera matar o de que sea Bizco el sicario? De las dos cosas. Bastante terrible todo. Tengo miedo, Amy. ¿Llama a la policía? Pero llegan media hora después. Ese... Bueno, teniendo en cuenta que no sueles llamarles, la verdad es que no sé cómo estás tan seguro. No sé. Y por tu parte, ella, nada, relájate e intenta quitarte esas cosas de la cabeza. A veces la gente es demasiado. Lo sé. Y créeme que lo sé de primera mano. Tengo la comida. Ok, actualmente estoy atendiendo aquí a unos pacientes en la sala de cuidados. Vale, espera afuera, en el hall. Ánimo, ánimo. Igualmente, cuando se te acaba la paciencia, te retiras un poco, te relajas y listo. Exacto. ¿Qué pasó? ¿A quién hay que matar? Tengo una linterna. El helipuerto es un buen lugar para relajarse. Buen servicio, compañero. Ay, ay, ay. Vaya día. Voy a cambiarme. Buen servicio, compa. Buen servicio y buen trabajo a todo el mundo. Buen trabajo. Tenemos un arma aquí. ¿Alguien se había fijado que teníamos un arma en el suelo? No, yo nadie. Igual hago mi código 7, compañeros. Buen servicio. Buen servicio. Yo me quedaría un poco más, pero es que... Es la MPX, sí, la de Jefferson. Me quedaría un poco más, pero es que me duelen los ojos. Adiós, Amy, que la fuerza te acompañe. No te mueras. Adiós, Zack. Se ocurre cualquier cosa a Radio Interna. Sí, yo sé. Igual no pasa nada cuando yo estoy trabajando. Ah, bueno. Sospechoso. Nah,
El otro día me cagaron a tiros el helicóptero, pero eso es cosa. Sospechoso. No pasa nada cuando yo estoy trabajando. Top 5 frases que suenan a mentira. Top 1. Buenas noches, compañeros. Buena suerte. Si necesitan cualquier cosa, la radio interna. Sí, sí, no se preocupe. Buen servicio. Prueba con el modo nocturno de Windows para relajar la vista. ¿Qué es el modo nocturno de Windows? Es que, por ejemplo, mi teléfono tiene un modo lectura, pero el modo lectura es que te pone la pantalla naranja y me da como cosa tener la pantalla naranja. Pero he de reconocer que... Hoy. Que ando un poco así por... Compañera, ¿me quiere acompañar? Pero no es por el GTA, es por el... No, no sé. ¿Pueden avisar que vamos? Hay una aplicación que uso, creo que es el Photoshop, que tiene el blanco muy blanco. Y el blanco muy, muy blanco me duele. En fin. Hay una mujer ahí, me está dando cosa, me voy a meter dentro. Mira tu barra de tareas a la derecha, donde miras las notificaciones. Ah, no, es que tiene que avisar, capitán. No, no, avisamos, tranqui. Sí. A la derecha donde miras. Ahí abajo está la opción de modo nocturno. Mira tu barra de tareas a la derecha donde miras las notificaciones. Ahí abajo está la opción de modo nocturno. No me aparece, ¿eh? Buenas noches, guatita bella. Buenas noches, William. O buenos días. Luego te lo pongo yo. No lo sé, pero como me vaya a poner la pantalla en naranja, no me va a gustar, ¿eh? Abre menú de notificaciones y abajo te sale. Ok. ¡Ah! Luz nocturna. ¡Oh! Se ve ahora todo como más... apagado. ¡Oh! Igualmente yo lo tengo todo en oscuro. Todo en oscuro lo tengo puesto yo. O sea, el YouTube en modo oscuro. El Twitter en modo oscuro. Si hay una aplicación que no me deja ponerla en modo oscuro. Ah, ya sé cuál es. Es el Sai. Es el Sai que me ha destrozado los ojos. El corazón también oscuro también, William. Porque el problema del Sai es que no se puede poner en modo oscuro. Y me consume la existencia. Estoy buscando una cover que podamos poner. Uf. Uf, tengo que buscar una cover rápido. Tengo que buscar una cover rápido. Ay, Dios mío. Que Roquita ha puesto ya la raid y no tengo la cover ahí. Listo. Una cover.